Este no es millones, es de la barba. Bueno, como vieron en el título del video, voy a hacer el tag de la mochila. Como ya han visto en varios videos, este va a ser mi nueva mochila durante este gran año escolar, que la verdad la amo demasiado. Y así que iniciamos el video. Más preámbulo, después de esa hermosísima introducción, podemos iniciar el video. Como saben, esta fue la mochila pasada que utilicé el año pasado y años pasados. Pero la verdad, esta pues yo la veo como que muy Marvel. Esta la veo muy DCita. De hecho el sábado voy a conseguir un pin de... un pin que sea de DC para que quede. Y sea un super padre, sí, un estilo muy Andrés Navi, me van a decir. Sí, yo soy muy fan de Andrés Navi, como saben, hago muchas referencias en mis videos. Y ya lo saben, esta es Marvel y es más, esta va a ser DC. Bueno, en la primera bolsa que yo tengo, que es esta, la pequeña, principalmente tengo... bueno, ya sé, tengo una idea. Voy a primero decirles lo que me pidieron en la escuela. Y después les voy a dar lo que es necesario llevar a la escuela. Y comenzamos. Pues, la primera cosa que me pidieron para la escuela son unos cuadernos forrados de color verde. Pues voy a entrar a tercero de secundaria. Mi último año en tercero de secundaria, que la verdad estoy súper emocionado por una gran aventura y nueva aventura. Ya que estos dos años en secundaria para mí han sido muy significativos para mí. Estar con mis compañeros, mis amigos, que no fueron más que amigos, yo los vi como que familia. Créanme, más familia. Y a los maestros, yo los vi más que maestros, los vi como amigos. Y sí, la verdad, fue muy cool primero y segundo. El primero, pues, a mí me encantó mucho, pues, fue el primer escalón a la secundaria. Bueno, ahorita vamos a todo esto de mi historia secundaria. Bueno, para que no sea tan largo el video, porque no quiero que sea tan largo, la verdad. Ahorita acabo de subir el video de 24 horas en mi habitación, como ya lo han de haber visto. Y si vieron el final del video, van a verme sufrir. Que ya hicimos el video y si se quedaron con dudas de la parte final de 24 horas en mi habitación, en la parte final, en la que digo que, mamá, ¿por qué rompes lo mío? Es porque hicimos un video de no atropelles el objeto valioso. Que mi mamá se metió a mi cuarto y agarró algo cosas importantes que cree que son importantes para mí. Y agarró objetos súper importantes que son míos. Y los atropellamos, obviamente sin que yo supiera. Está muy chido el video, lo estoy editando porque yo soy el editor, el que hace el video, yo hago todo. Tal vez de grande contrate a alguien que me edite los videos. Ya pues, no lo he subido porque aún me falta mucho editarlo. Y decidí hacer un video para... ¡ay, ese calor! Les dije cuando de 24 horas que aquí hace mucho calor. Y pues, Ski me pidió un cuaderno. 19 cuadernos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cuadernos. Ay, así, es mi modo flash. Ya, pues, otra cosa que me pidieron, lo esencial, una calculadora científica, que por fin tengo una calculadora. A mí diario se me pierden las calculadoras, la verdad, se me pierden o se me rompen también. Una colorera. Que yo la pinté, yo la hice todo, la verdad. Es que aquí está muy cómodo. ¡Ay, ese calor! Ya pues, aquí tengo pues lo esencial, plumas, colores y todo eso, que es súper esencial, porque les digo. Juegos de geometría. Y pues, eso es todo lo que me pidieron para la escuela. En esta bolsa... ay, ¿de dónde se abre? Tengo una carpeta que me piden portapapeles para... no, portahojas para hojas de plástico, porque ahí voy a guardar trabajos y más de historia. Que la verdad, en segundo que me tocó primero historia, fue muy cañón al final porque nos pidieron todos los trabajos que hicimos durante el año engargolarlos y la verdad era un chorro. La verdad es que sí.
Ahí lo ando rompiendo. Ahora sí, vamos con lo esencial. Lo esencial que un chico de 14 años tiene que llevar en su mochila es... Bueno, esto no es, es marcadores. Toallitas húmedas, la verdad... Aquí se ve bien, ahí se ve bien. Toallitas húmedas porque la verdad no sabes cuándo las vas a ocupar. Si los maestros no te dejan salir al baño y te tienes que limpiar, por ejemplo, las manos o la cara... Pues, y si no te dejan ir al baño, por eso yo voy a llevar toallitas húmedas este año. Yo voy a llevar mucho este gran año. Porque la verdad, quiero prevenir mucho, la verdad. No quiero que no haya ningún error en esto. Y sí, muchos se van a burlar cuando yo entre a la escuela. Se van a burlar de que yo tengo toallitas y cosas así, ¿no? Y yo espero que sí me dejen entrar a la escuela con todo esto. ¿Qué más tengo? ¿Qué más se tiene que llevar, pues? Yo tengo este estuche, sí, no es para los colores ni para los plumas ni nada de eso. De hecho es como un pequeño kit de donde guardo cosas para higiene, una colonia, un desodorante en spray, cotonetes, no sé por qué, una cremita. Y ya, y un restaurante que lo tengo allá, no lo voy a traer porque la verdad es... Aquí tengo mochilas, cuadernos y la verdad no puedo por el video mismo y ni por esto. En esta parte, no sé si lo vean, en esta parte como muchas mochilas lo tienen, tiene para las plumas. Ahí yo voy a guardar las plumas, no lo voy a meter en un estuche porque ahí tengo más plumas. Estas son como que por emergencia, las tienes que tener por emergencia. Porque la verdad, en años pasados, a mí se me pierden, se los juro. Y a cualquier chico o a cualquier chica se le pueden perder, la verdad. Y yo creo que es esencial, ¿no? Ah, aquí está el desodorante. Ahí está. No me pagan. No sé por qué lo promociono. Mi gafete. En mi escuela, no voy a decir el nombre porque luego, me bloquean el video, se los juro. Me bloquearon ya 2 videos por contenido que no pedí permiso ni por los derechos del autor me los bloquearon. Uno que era 30 cosas sobre mí, que ya no está en mi canal porque me lo bloquearon. Muchos se preguntaron por qué lo eliminé y todo eso. La verdad es que no, y me sorprendió mucho, lo bloquearon. Y luego otro que es el ¿qué opino de Andrés Navi? Me lo bloquearon también por los derechos del autor. No sé por qué me lo bloquearon, la verdad. No tengo ninguna idea. La verdad es que no sé. Mi mochila tiene 3 bolsas, la verdad. Está muy cool, está súper grande, la verdad. Me estoy haciendo rayos. Y pues creo que... tienen que llevar también agua. Tienen que llevar agua, la verdad es que... Pues sí, es esencial, obviamente. Pero... Sí, tienen que llevar desodorantes, la verdad. Ay, no. Ahí está. Tienen que llevar desodorantes, la verdad, porque la verdad... Yo aprendí a la mala. A la mala lo aprendí. Ya tienes que llevar desodorante por si acaso. Lo tienes que llevar por si acaso... Por educación física, por si a todo lo tienes que llevar. Yo lo aprendí a la mala, créanme. Lo tienen que llevar. A la mala lo aprendí. Créanme, muy mala experiencia. Muy pésima experiencia. Yo quería una mochila original, pero... Mis padres no me la compraron este año. Yo la compré. Y pues es lo que está en mi presupuesto. Pues tengo que comprar también... Unas luces para el video. Tengo que comprar luces para los videos y así. De hecho, este se lo voy a comprar. También voy a comprar algo que va a ser para mi próximo video. Que la verdad espero que les guste. Aún no lo compro, lo voy a comprar este sábado. Ustedes van a subir hasta el viernes. Pues lo grabé el viernes y lo edito el viernes y lo subo el viernes. Y la verdad, pues creo que esto es todo, la verdad. Creo que uno es esencial que lleve cosas muy importantes. Y la verdad, sé que muchos se van a burlar de mí cuando entre a la escuela. Cuando traiga esto, y también se van a burlar de que soy youtuber. Bueno, no soy youtuber aún hasta que tenga la placa de los 100,000 suscriptores. Ay. Hasta que tenga la placa de los 100,000. Yo espero llegar ahí. Yo espero, si vieron en mis redes sociales que publiqué una foto mía en... como si fuera... Si estuviera nominado a Artista Revelación Digital... En los Kids Choice Awards, la verdad, a mí me encantaría llegar ahí. La verdad, estaría fascinado si algún día llego a eso.
Y la verdad les quiero decir que cumplan sus sueños. La verdad, o sea, si tienen un sueño, vayan por ello. Yo lo estoy cumpliendo, la verdad, en esto de ser youtuber. Yo quería ser youtuber y lo era de niño, pero la verdad era pésimo, era un fail total. No sé hacer videos, no, bueno, apenas sí sabía editar poquito, pero no editaba muy bien, no editaba como ahora edito. Que aún me falta mucho por aprender, lo sé, me falta editar un montón, me falta editar demasiado. La calidad también era baja en esos años. También en esos años, pues, casi nadie buscaba videos ni nada así. Y creo que ahora ya encontré lo que me gusta, y es hacer videos. Se convirtió más que en un hobby, a lo que llevo en YouTube. Se convirtió más que en un hobby, se convirtió en una parte de mí, ¿no? Y la verdad, yo espero mucho llegar al siguiente escalón, a la siguiente etapa de esto de ser youtuber. Yo espero llegar a eso, la verdad. A mí me fascinaría. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Y sí, ya vieron mi playa de Aristemo. Muchos se burlan de esta pareja, la verdad. Y está nominada a los Kids Choice Awards 2019. Está nominada como mejor pareja, creo. Mejor pareja creo que está nominada. Y los actores también están ¡Ay! Se me salieron los gallos. Están nominados a los Kids Choice Awards. Yo voté por ellos. Y si no han votado, yo les dejo el link aquí. El link. Como Sandra Sears. Les dejo aquí el link en la descripción sobre los Kids Choice Awards. Para que vayan a votar. Ya es mañana, el sábado 17. Vayan a votar por sus artistas favoritos. Yo voté en Artista Relación Digital por Andrew Punch. Voté demasiado por demasiados. Voté por mi novela favorita. Mi novela tiene más familia. Voté por mi show caricaturizado de Loud House y Bob Esponja. Pues a quién no le gusta Bob Esponja. Bueno, tengo que admitir que la serie ya es medio mala. Poco a poco fue bajando. Ya ahora como que la veo muy mala, la verdad, la serie. La verdad es que sí. ¿A quién no sabe? ¿Quién no? Ay, ya olvídenlo. ¿Qué más les iba a decir? Ah, el lunes voy a subir el video de que mi mamá rompe las cosas muy importantes para mí. La verdad, sí lloré, créanme, lloré, le grité y me enojé con ella. La verdad sí estuvo muy triste, pero ya lo superé y ya no me importó. ¿Están oyendo eso? Estoy viendo Alexa y Katie. Es mi serie favorita. Es mi serie que estoy viendo ahora de Netflix. También estoy viendo The Chilling Avengers of Sabrina. También estoy viendo la de Riverdale, que está muy buena la serie. No sabía que estaba buena, pero la verdad es que sí está buena. Ay, ya 7 minutos. Ay, ya voy a cortar el video, la verdad. Ya me tardé demasiado en un video de tag de la mochila. ¿Qué opinan? ¿Les gusta mi mochila? ¿Cuál está mejor? ¿La azul o la roja? ¿Cuál está mejor? Ya pues. Y creo que esto es todo. Y sé que les va a gustar el próximo video. Ah, otra cosa antes de irme. Ya sé, ya corta el video. No, otra cosa que quiero decirles es que si quieren que le haga bromas a Iván, porque le tengo planeado unas bromitas bien padres. No lo voy a decir porque ella ve mis videos en primer lugar. Ve lo que hago en primer lugar. Ve mis videos y ve lo que digo. Vas a ver que le voy a hacer bromas. No lo voy a hacer, lo voy a publicar en mis redes sociales. Si quieren que le haga bromas a mi mamá y lo suba a mi canal, porque la verdad yo tengo planeado muchísimas bromas a mi mamá. Obviamente voy a poner la cámara aquí escondida y ustedes van a ver todo. Ella no va a actuar, obviamente no le voy a decir que es broma. Voy a arriesgarme si me pega o me jala las greñas, porque la verdad sí me jala las greñas. No me pega, pero me jala a veces sí me... no me pega. No, pero sí me jala las greñas. Van a conocer a mi mamá este lunes en el video de rompiendo las cosas muy importantes para mí, la verdad. Sufrí mucho, sufrí demasiado, pero van a verme sufrir y creo que les va a gustar mi sufrimiento. Y nos vemos en el próximo como video.